te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Esta aclamación que ustedes acaban de hacer me autoriza a poner en la renuncia que es a pedido de los compañeros villeros. Por eso yo se la voy a leer y ustedes después exclamarán si están o no de acuerdo. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas, y a pedido de los compañeros villeros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señalan nuestros obispos. Bueno, obviamente, para mí, por lo menos, soy Norman Brisky, ando siempre caminando y hablando con ustedes. Nací el, ¿cuándo? El 9 de enero de 1938, santafesino, y hago falta. Esa sería la introducción normal. Me parece que era el 1969. Vamos a una exposición, estaba el cura Mujica, Pepe Mujica, no, cura Mujica, y nos dijo que el tema de la cultura en este proceso que se iniciaba de liberación y de agitación en nuestro pueblo en términos de Perón que no estaba, y que se pensaba en que debía volver, etcétera, una atmósfera muy, muy activa, casi los inicios de la JP, esto fue un poco antes. Notamos que la importancia de la cultura era lo que estaba complementando a otro tipo de actividades políticas, y que si este movimiento inscripto en el peronismo tendría la trascendencia que se buscaba, había que atender el tema de la cultura en sus inicios también. En esa misma exposición con el cura Mujica, Carlos Aznárez y otros compañeros, empezamos a pensar en la necesidad de un grupo de teatro que se acercara a las bases. Tal es así que después, no mucho tiempo después, se funda esta alternativa política del peronismo de base, que fue la que motivó y organizó la actividad del Grupo Octubre. El Grupo Octubre, con ese nombre, está claro adivinar su relación con la Revolución Rusa, un poco con el Che Guevara, el 8 de octubre, el 17 de octubre del peronismo. Entonces octubre encerraba el nombre, digamos, por qué no decirlo, que significaba liberación, que significaba revolución, ¿no? Con ese nombre y con técnicas que tenían un carácter, digamos, se reunían las técnicas del teatro con los planteos políticos, ¿no? La alternativa independiente, como guerra prolongada, que eran las características de la definición del peronismo de base. Nosotros asumimos esas ideas y
con relevamientos a los sectores populares, donde creíamos que podíamos acompañar sus luchas, sus reivindicaciones. Nos acercábamos, investigábamos los temas que estaban atravesando, reivindicativos, políticos, e inmediatamente construíamos una obra dramática o varias obras cortas que estaban referidos a esos temas, ¿no? En general eran los temas de falta de trabajo o no tenían asfalto o no entraba el colectivo adentro del barrio o había problemas con la burocracia, digamos, interna del barrio o otros temas que de alguna manera al dramatizarlos y ser puntuales en términos de qué era lo que estaba pasando en el barrio, se producía una devolución muy activa, con características de asamblea, que impulsaba, realmente impulsaba mucho las luchas locales, ¿no? Recuerdo la primera de estas experiencias, que en Rotonda Varela, que ahora estamos volviendo a ese barrio con un grupo que se llama Los Miguelitos, en aquel entonces con el Grupo Octubre dramatizamos el tema de la irresponsabilidad de los intendentes con respecto a los semáforos, porque esa población, la misma que está ahora y que no tiene semáforos, había victimizado a muchos compañeros cruzando la calle, tal es así que hicimos una marcha con un cajón vacío para interrumpir el tráfico y poder comunicar a las autoridades este acto criminal de no poner semáforos porque se entendía que no figuraban en catastro, o sea que esa población no existía. Además está decir que eran alrededor de 70.000 personas que vivían ahí, así que la locura entre lo que significa esas intendencias, justamente la pequeña obra de teatro se llamaba Los Intendentes, que hablaba de esta negación de lo que significaba la marginación muy organizada de ese barrio, ¿no? Ahí estaba el compañero Gómez, me acuerdo de él porque ya no está con nosotros, y esa fue la primera experiencia extremadamente rica y muy capitalizada después por los compañeros que vivían o acompañaban esas luchas. Y así sucesivamente, también el Grupo Octubre llegó a un desarrollo que tuvo sus percances porque había demasiada cantidad de actores que querían hacer esta experiencia, y lo que definió mucho la calidad del grupo fue su definición política, porque en algún momento se pensó que tenían que entrar todos los que quisieran al grupo, los que quisieran hacer esta experiencia, pero había un hecho que definió bastante, que en general en todos esos barrios, al empezar el acto con los actores presentes, que se cantaba la marcha peronista, y si había algún compañero del BC o del Vanguardia Comunista o del Partido Comunista o compañeros de otras tendencias, pongamos así, al no levantarse porque no querían cantar la marcha, eso definió nuestra clara definición de trabajar solamente en los lugares donde pudiésemos tener identificación con la población. No lo hacíamos solamente por hacernos los populistas, porque realmente nos definíamos en ese momento como peronistas. El tema, esa instancia duró hasta ese momento, que todo también pasó, transcurrió en un barrio bajo Belgrano, en otra de las experiencias de teatro popular, en que nosotros en la obra considerábamos a la vuelta de Perón como crítica, como que no estábamos tan de acuerdo. En ese sentido, en ese momento, la crisis del grupo con respecto a lo que la mayoría
de la gente pensaba, hizo que apareciera una, ¿por qué no decirlo?, una crisis seria en el grupo que se disociaba con respecto al pensamiento de la mayoría, ¿no? Esa discusión se extendió en el tiempo y después vinieron los percances que todos conocemos con la vuelta de Perón o sin de Leonardo Fabio y todo lo demás, que hizo que ya la instancia de reconocer a Perón como líder se terminó. Con esto, digamos, rápidamente estamos relatando del comienzo de octubre, del Grupo Octubre. Debe haber tenido actuaciones, no sé, 200 seguramente. También hay una gira que se organizó, una casa rodante, con un teatro que se desplegaba en la parte trasera del camión y llevábamos los vestuarios adentro. Hay anécdotas a rolete, recuerdo la de Diamante, que fuimos a ver un grupo de teatro que era muy afín a nosotros, ¿no? Justamente la presentación de mi libro, Mi Política Vida, el compañero Richardé se va a hacer presente y él fue el director del grupo de teatro de Diamante, que habían hecho muy semejante experiencia con los temas de los pescadores, los ferroviarios, etc. Con ellos tomamos el teatro municipal e hicimos una obra en conjunto y después hicimos en un barrio la caracterización que habíamos hecho de esa comunidad y bueno, ahí vino la policía. Como lo conocía Richardé, decía Richardé, está detenido. Después le dijeron Patti, porque lo conocían de antes. Y fuimos retenidos por un periodo de horas, donde, por supuesto, la manera fue salir rajando una vez más. Pasaron otras cosas en Corrientes, que no nos dejaron salir de Entre Ríos y tuvimos que escondernos en lugares exóticos y después poder volver a la ruta. Ahí conocimos al compañero creo que fue gobernador de Santa Fe, que hizo el traslado de películas que llevábamos de La Hora de los Hornos, del Tigre Cedrón, ¿no? De Cedrón. Bueno, de todos esos relatos, por supuesto, cuento las cosas. Hemos pasado por el Chaco, hemos hecho teatro en comunidades que nunca habían visto nada ni parecido a lo que hacíamos nosotros y siempre fuimos extraordinariamente recibidos. Se trataba sin duda de un momento de nuestro país en que había una euforia por pensar en un país distinto.